Buenas tardes y bienvenidos a Escuela IT y DesarrolloWeb.com en esta sesión práctica para conocer Firebase en su última versión. Estamos también con Jorge Cano. ¿Qué tal, Jorge? Todo bien, ¿vos cómo estás? Muy bien, perfecto. Muchas gracias por estar aquí. Yo me presento también, soy Miguel Ángel Álvarez. Y bueno, quizás ya me conocéis de otros vídeos en Desarrollo Web. Y bueno, me paso directamente al tema del día de hoy, que es pues conocer Firebase, pero desde el lado práctico. Vamos a ver casi todo código, simplemente decir que es Firebase por si alguien no está familiarizado, que es un servicio en la nube de Google para desarrollar aplicaciones, tanto para web como para dispositivos. Y lo que aúna son una serie de servicios muy interesantes que te permiten desarrollar muy rápido y no solo eso, sino que además te permiten desarrollar con características que corresponderían al trabajo del backend, pero desde el lado del cliente con JavaScript para el navegador. O si estás en iOS, pues acceder a los mismos datos. Tiene aquí una serie de servicios que están muy interesantes. Como hay en desarrollo web otras introducciones a Firebase y etcétera, pues es fácil, me lo voy a saltar y vamos a ir directamente a lo práctico. Y diré que hoy vamos a trabajar con el servicio de la base de datos en tiempo real. Enseguida explicaremos qué es esto de tiempo real. Y la parte de autenticación de usuarios para que los usuarios puedan entrar en la aplicación y puedan. Podemos validarlos, mirar sus credenciales, etcétera. ¿Vale? Bien, pues cuando trabajas con Firebase, lo primero que tienes que hacer es tener bueno, te vas a la consola, te autenticas con tu usuario de Google y tal, te vas a la consola porque es un servicio de Google, te autenticas con solo admite usuarios de Google y dentro de la consola pues puedes crear un nuevo proyecto. Yo ya tengo un montón de proyectos creados, voy a reutilizar uno de los que tengo por aquí, que es este de aquí, nuevo Firebase. ¿De acuerdo? Cuando estás dentro de la consola, pues tienes todo lo que son las herramientas de administración de una aplicación de Firebase. Aquí tenéis un listado de servicios y de cosas que pues iremos viendo con detalle. Hoy nos vamos a tocar estos dos de aquí. Luego en el curso de Firebase que empezamos en Escuela IT, pues tenemos todo lo demás. Y como veis, aquí tenemos la información para el tema de la autenticación. Yo aquí ya había creado cuentas, voy a eliminarlas un segundo. No me di cuenta. Las dejamos vacío, como si estuviésemos empezando el proyecto de nuevo. Y la parte de la base de datos, que es aquí sí que tengo un par de, no me está cargando, un par de entidades que ahora enseguida las veremos. ¿Vale? Lo que desde aquí te puedes todo administrar. Y puedes, por ejemplo, modificar los datos, trabajar con las reglas de seguridad para el trabajo con los datos. Aquí tengo unas reglas ya cargadas, que no voy a tocar el día de hoy, hablar de las reglas, que es un poco complejo. La parte de almacenamiento, el hosting, etcétera. Iremos viendo cosas de estas. Y entonces, como decía, vamos a hacerlo un poquito práctico. Y lo que tengo aquí es un archivo index.html de un proyecto que vamos a desarrollar. Iba a decir desde cero, pero ya estáis viendo que no es exactamente desde cero. Ya tenemos alguna información aquí, pero no asustarse porque es básicamente un HTML básico, ¿de acuerdo? Son una serie de elementos de HTML y tienen ya sus identificadores. Tengo también una hoja de estilo. Todo esto lo hago pues para no entretenerme con cosas que teóricamente ya sabéis. Y así nos vamos directamente a ver lo que es Firebase. Y luego abajo del todo tengo unos scripts, pero estos scripts, pues bueno, tengo un script de funciones, que esto es JavaScript, luego explicaré un poco cuáles son estas funciones y las iremos viendo, y luego dos scripts database y auth que, como veis, están vacíos y es donde vamos a trabajar la parte de autenticación y la parte de la base de datos de Firebase. Bien. Con esto yo creo que está más o menos introducido lo que es el proyecto que vamos a trabajar. Nos vamos a conformar con ver el index y ahora vamos a ver qué es ese HTML, cómo es lo que estamos realizando. Veis que es una página que, bueno, tiene un diseño, pero está vacía, no tiene ningún contenido. El contenido lo vamos a traer conectándonos a Firebase para traer la información que hay en la base de datos de Firebase, ¿de acuerdo? Y tiene alguna cosilla, pues, por ejemplo, este botón que lo pulsas y lo muestras lo que es una futura encuesta y lo quitas. Este código de aquí, para mostrar y ocultar esto, es algo muy sencillo, está dentro de las funciones, es esto de aquí, que lo que hace es, pues crea un manejador de eventos click para un botón y lo que hace es que muestra unas cosas y las oculta y al revés. ¿Vale? Pero es para que veáis que, bueno, lo que tenemos en funciones, pues es código JavaScript, pues para hacer cosas que están aquí dentro de esto y que luego iremos comentando en su momento. Luego, entonces nos podemos ya poder empezar con la parte de Firebase. Vale,
No sé si tenemos de todas formas alguna preguntilla por ahí, alguna cosilla que me haya dejado, Jorge. No, más que nada están preguntando si el código se va a poder bajar desde algún lado y Sí, de integraciones vocales. luego lo pondremos en desarrollo web, el código de la sesión de hoy lo dejaré público para que lo podáis descargar también y tenerlo con vosotros. Bien, después preguntaron si se puede manejar como Postgres, o sea, si maneja los datos de la misma forma que Postgres. Supongo que es como tablas No, relacionales. es que es una base de datos, para empezar es documental, no es una base de datos relacional como Postgres. Entonces ahí ya tenemos una gran diferencia. Y luego, pues que al ser una base de datos en tiempo real que se maneja desde el lado del cliente, pues es que muy distinto, ¿vale? Bueno. Después preguntan por integración con Polymer, con Angular y Sí, más, todo pero esto tiene bueno. librerías específicas ya realizadas para trabajar con la mayor parte de los frameworks. Y hoy lo que vamos a ver es el JavaScript nativo, pero en el curso que vamos a empezar este jueves de Escuela IT, pues sí, ahí ya vamos a trabajar con Polymer, con Angular, las clases de Angular las da Jorge, y trabajaremos con frameworks. Sí. Bueno, ¿qué te parece si empezamos así, explicando un poco tema de la base de datos que tenemos en Firebase? Y hemos dicho que es una base de datos documental. ¿Qué es esto de documental? Es la manera de llamar a los tipos de bases de datos que realmente es una colección de documentos que tienen una raíz, esta es la raíz, y después de la raíz cuelgan como en un árbol toda una serie de documentos. ¿Un documento qué es? Pues por ejemplo esto de encuesta, es un documento. No es más que un objeto en el cual yo tengo propiedades y valores, propiedades y valores. Una encuesta pues tiene datos, que es la propiedad descripción, con el valor, esto sería la descripción de este, o sea, la descripción de una encuesta. Y luego la pregunta, lo que queremos preguntar a la audiencia es si conoces Firebase, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un documento. Luego veremos que podemos tener otros documentos, n documentos dentro de una base de datos de Firebase, pues ahora luego hablaremos de este otro documento respuesta que es un poquito diferente. Pero bueno, nos vamos a quedar con este documento que se llama encuesta. Y enseguida vamos a empezar a trabajar con él y acceder a él. Para poder configurar, para empezar un proyecto dentro de Firebase, que esa parte no la tenemos que ver, tenemos que, digamos, traernos el código de Firebase para poder utilizarlo del lado del cliente en nuestra aplicación JavaScript. Veis que es un index HTML y que realmente, bueno, ya he comentado que tenía aquí algunas cosas, pero nada de Firebase hasta ahora, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero añadir Firebase a mi aplicación, empiezo dándole aquí a este botón y lo que va a generar es un snippet, un trozo de código, que yo lo puedo copiar y directamente lo pego aquí en mi index, ¿vale? Lo tenemos aquí. Esto es la inicialización de una aplicación Firebase, que ya te la dan directamente. Esto lo que hace es te trae de un CDN lo que es la librería o el SDK de Firebase para JavaScript del lado cliente. Y luego tenemos aquí un objeto que me sirve para la configuración de Firebase. Ya te lo dan relleno, no te tienes que preocupar con tu API key, con tu authDomain y diversas cosas que vas a utilizar para el almacenamiento, para enviar mensajes push a móviles y ordenadores de escritorio, etc. Y luego, pues cuando ya tienes el objeto de configuración, pues inicializas la aplicación con ese objeto y con el método initialize app sobre el objeto Firebase, que es básicamente lo único que te expone, lo único que se carga cuando tú incluyes este script, se genera ese objeto con todas las funcionalidades del SDK, o sea, el Software Development Kit de Firebase. Entonces todo depende de Firebase y yo inicializo la aplicación de esta manera. Ok. Ahora entonces vamos a empezar a trabajar con la parte de la base de datos y como decía vamos a acceder a aquel documento que estábamos viendo hace un instante de la encuesta. ¿Cómo inicializo, cómo accedo a una base de datos en tiempo real? Pues ahora lo vamos a ver, pero para empezar lo que tengo que hacer es traerme el servicio de el acceso a los datos de Firebase. Hay un servicio, digamos que todo lo que es el API o el SDK de Firebase está dividido en varios servicios y dependiendo de lo que tú quieres hacer, pues vas a un lugar o vas a otro. Para traerme el servicio de la base de datos de Firebase, lo que tienes es que lanzar una línea de código, pues que ahora vais a ver. Es esta de aquí. Aquí
De esta manera accedo al servicio de la base de datos. Bueno, me he creado una variable que se llama database y luego accedo con firebase. Firebase es todo lo que tú tienes, es todo dentro de Firebase, está dentro de ese objeto, y con punto .database, o sea, el método database, accedo a lo que sería el servicio de la base de datos en tiempo real. A partir de ahora, en la variable database, yo tengo todo lo que son las funcionalidades para acceder a los datos. Muy bien, ahora quiero acceder a esta parte que pone encuesta, como hemos dicho. Bien, para poder acceder a la parte de la encuesta necesito trabajar con lo que sería las referencias a un documento. Quiero acceder a un documento, pues yo accedo a través de una cosa que le llaman en Firebase las referencias. Las referencias no son más que nodos o puntos en concreto de tu base de datos. Tú puedes tener la referencia a raíz, que es toda la base de datos, y como es un árbol, pues te incluye todo lo que es todos los datos que tienes en tu aplicación de Firebase, o puedes acceder a un nodo en concreto, una hoja o interior o del modelo de datos que tengas por aquí. Por ejemplo, yo quiero acceder a esta parte de aquí que pone encuesta y que está colgando de la raíz. Pues simplemente creo una referencia, bueno, me creo una variable y con el método database.ref, database, recordar que es el servicio de acceso a la base de datos, .ref, para acceder a una referencia y le indicas, entre comillas, el lugar o la ruta donde quieres acceder. Como es un nodo que cuelga directamente de la raíz, pues yo simplemente coloco aquí encuesta. Eso ya hace una referencia a qué punto de la base de datos, pues este, el que estamos viendo aquí, ¿de acuerdo? Bien, ahora si yo quiero acceder a los datos que hay ahí dentro, accedo a través de un mecanismo un poco diferente al cual accedéis con otro tipo de bases de datos más tradicionales. Daros cuenta de una cosa que he venido comentando. Es una base de datos en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas a acceder y vas a traerte el valor del dato que tienes en este momento en la base de datos y cada vez que ese dato cambie, Firebase de manera automática te lo va a enviar también a ti. Generalmente, si tú accedes a una base de datos como Postgre, antes me preguntaba, o MySQL o lo que sea, tú le pides el dato y MySQL te lo da. Tú, si más adelante quieres ver si ha cambiado ese dato, tendrías que volver a conectar con MySQL y volver a pedir ese mismo dato. MySQL no te lo va a entregar de manera automática si el dato ha cambiado. Entonces, tú puedas recibir no solo el dato actual, sino todas las modificaciones del dato según se vayan produciendo, tenemos que trabajar de una manera diferente. Y lo vamos a trabajar a través de eventos. Sobre la referencia que hemos creado hace un instante, vamos a crear un evento a través de la palabra on, del método on. El tipo de evento, en este caso, va a ser un evento de tipo value. El evento de tipo value lo que hace es que te va a dar el valor de lo que hay en esta referencia, o sea, todo lo que hay colgando de encuesta, la descripción y la pregunta, como un objeto único con dos claves, con su clave valor. Y luego, cada vez que ese dato cambie, Firebase te va a invocar al manejador de eventos que tú asocies al método, al evento value sobre esta referencia. Y el manejador de eventos no es más que una función que nosotros la indicamos de esta manera. De acuerdo. Esta función quiere decir que se ejecutará con el código que tú quieras realizar cada vez que el dato cambie. ¿De acuerdo? La función en sí va a devolverte o te va a entregar directamente una variable que es el dato en sí que se está manejando. Pero no es el dato, no te lo entrega una vez, te lo entrega cada vez que el dato cambia. Es una variable que le llamo SS snapshot, que digamos que es eso, que cada vez que cambie ese dato, pues pum, esa variable va a tener un valor distinto, se va a ejecutar esa función, le vamos a entregar la variable y yo voy a hacer las cosas que tenga que hacer para poder hacer algo con el dato. El dato en sí, para poder acceder a él, necesito crear una variable, por ejemplo, variable encuesta, y utilizar sobre el snapshot que estoy recibiendo, el método val. Este método val lo que hace es devuelve el valor de lo que hay en la encuesta, ¿vale? Así que si yo hago aquí un console.log de la encuesta,
encuesta, ¿vale? Lo que vamos a ver es por consola directamente ese dato. Vamos a ver si yo actualizo y mostramos la consola. En un instante lo veis que estoy recibiendo aquí el objeto con los datos de ese punto de la base de datos al que estamos accediendo, de esa referencia. Pero esto no es lo que queremos hacer. Lo que quiero hacer es colocar tanto la pregunta como la descripción de la encuesta en sus lugares correctos dentro de este template o este HTML que tengo aquí generado. Fijaros que en el HTML yo tenía aquí puesto un span diffpreg, que es donde voy a cargar la pregunta. Y tengo un span, perdona, un párrafo en este caso, de script y de desk, que es donde voy a cargar la descripción. Pues bueno, esos dos datos los voy a encajar en los lugares correctos con este código de aquí. No lo voy a escribir, así tardamos menos. Bueno, este getId es un poco raro, pero lo vamos a ver, que es una de las funciones que yo tengo aquí. Como sabéis, para cada vez que yo quiero acceder a un elemento de la página, tengo que utilizar el document.getElementById, getElementById, y le pasas el identificador, que es preg. Pero bueno, me he creado aquí una funcioncita para no escribir eso todo el tiempo, que es un poco largo. Me he creado aquí una función que simplemente que dice getId, que me devuelve el document.getElementById de esa referencia que estoy, de ese elemento que estoy pasándole. ¿Vale? Entonces utilizo el getId porque me queda un código un poquito menos verboso, más claro, creo yo. Simplemente a ese elemento le cambio el HTML para colocarle el valor que tengo en la pregunta y al elemento desk, elemento de la descripción, le cambio su HTML, el contenido HTML que tiene, para colocarle el valor de la descripción. Y con esto, directamente ya se vuelcan ambos datos, en vez del console, pues ya directamente los vemos aquí. ¿Conoces Firebase? Por favor, dinos cómo conociste el servicio de Firebase. ¿Alguna pregunta, Jorge? Sí, tenemos algunas. Varias sobre el tema de tener el API key del lado del servidor. Sí, es curioso, ¿verdad? Sí, es curioso. Ese API key no es problemático que tú lo traigas. Con Firebase tienes una serie de herramientas para proteger los datos, para proteger la autenticación de los usuarios, para proteger las cosas. Para empezar, yo puedo decirle de qué dominios puedo aceptar que los usuarios se autentiquen. Solo puedo a lo mejor hacer desde mi dominio, pues ya está. Entonces ya lo marcas ahí y listo. O por ejemplo, lo más importante, por ejemplo, son las reglas de seguridad para el tema de los datos. Yo en la regla de seguridad le puedo decir qué cosas quiero que se hagan y que no se hagan con los datos. Puedo decirle si quiero escrituras, si quiero permitir lecturas, y indicas las reglas de seguridad de esta manera, que bueno, puede parecer un poco chocante al principio, pero que al final, cuando te vas acostumbrando, pues las puedes ir generando y luego hay lenguajes que te permiten mejorar esa sintaxis. Entonces, digamos que todos los datos, aunque tú tengas la API key pública y alguien la pueda ver porque está en el código JavaScript, digamos que tú tienes todas las herramientas, tanto para el tema de almacenamiento, los datos, autenticación, todos los servicios de Firebase tienen su capa de seguridad que tú la configuras en vez de tener que escribir tú a mano la configuración, o sea, el código para hacer la autenticación, pues directamente configuras tu capa de seguridad y esto está perfectamente seguro. Sí, vale, alguien puede acceder aún así, pillarme la API key, modificarme por consola la aplicación y mandarme datos, pero al final son datos que pertenecen a un usuario. Yo estoy diciendo, vale, sí, tú me vas a permitir escribir en tal dirección, pero al final es una casilla de información donde vas a guardar datos privados que son tuyos. Entonces, si tú escribes algo y te borras tu información personal, pues allá tú, es tu problema. Pero mi aplicación no te va a dejar escribir en los puntos donde no deberías escribir o donde son informaciones que pertenecen a otro usuario. ¿Por qué? Porque lo he definido en mi regla de seguridad. Bien, preguntan si la referencia que indicaste en el código, si no existe en la base, se crea automáticamente. No, te devolvería un null, lo que es este método que has visto aquí, el val, diría, vale, ss.val no existe, entonces te devuelve un null. Tú lo que tendrías que hacer como protección a ti mismo es antes de intentar acceder a encuesta.pregunta, por si no existe, preguntar, oye, encuesta es distinto de null, y nada, solucionas eso con un if
y listo. Yo como sé que está, pues directamente lo me ha ahorrado safe. Preguntan si se puede usar TypeScript en Firebase. Bueno, si sí tienen la propiedad directa para poder utilizarse. Sí, al final es una elección tuya. Si quieres escribir TypeScript en vez de JavaScript, al final lo que pasa es que al final TypeScript no es más que un JavaScript endulzado, azucarado. Y Sí. entonces al final utilizas lo que son los métodos del API, va a ser JavaScript normal, ¿no? Porque es JavaScript lo que Sí. te. Sí, igual están trabajando en la nueva API para TypeScript. De hecho, la de Angular 2 está hecha en TypeScript. Ah, Así que genial, dentro de genial. poco va a estar. Gracias, Jorge. Después, bueno, sí, hay gente preocupada por el tema de o sea, de los que vienen de MySQL, o sea, de las tablas relacionales, a pasar a un modelo no relacional. Y pregunta si tiene que estar siempre en el servidor de Google o si se puede instalar en otro servidor. Sí, sobre el servidor de Google, sí, es un servicio cloud y como cualquier servicio cloud está en la nube y están los servidores de Google. Es una de las ventajas en sí de este servicio, ¿no? Que al estar en la nube tú te tienes que despreocupar de todo lo que es infraestructura y no necesitas instalar nada, simplemente venir aquí, configurar y ya está. Ahora, para la gente que viene de las bases de datos relacionales, que por ejemplo me puedo incluir yo en ello, pues sí que es verdad que al principio pues resulta un poco. Tienes que cambiar la manera de pensar y tienes que cambiar sobre todo la manera de definir tu modelo de datos. A la hora de trabajar con bases de datos relacionales, pues tenemos una serie de operaciones y en nuestra mente, pues tenemos más o menos claro cómo van las tablas, cómo se van a relacionar, los campos índice y estas cosas. Aquí al final, el tipo de operaciones que vas a poder realizar son más o menos las mismas o parecidas. Lo que pasa es que a la hora de definir un modelo de una base de datos no relacional, tienes que pensar muy bien en las operaciones que tú quieres permitir dentro de tu aplicación, porque va a tener mucho que ver con esas operaciones al final cuáles son los datos, cómo los vas a poder o los vas a tener que producir tú en tu aplicación. Eso, pues, para explicar un poco y daros los consejos y explicar un poco cómo estructurar de manera correcta una base de datos de Firebase sin que os pase como a mí, que al principio, o cualquier persona que no tiene experiencia, ¿no? Al principio tuve que modificar dos o tres veces el modelo de datos hasta el final lo ajustas. Pero bueno, cuando vas teniendo experiencia y vas viendo, pues ya sabes de antemano cuáles son las operaciones y ya vas ajustando el modelo de datos. A veces no a la primera, pero casi prácticamente sí a la primera, para que al final todas las operaciones se puedan realizar de una manera ágil. Porque si no, hay a lo mejor capaz de hacer un modelo de datos que luego te vas a hacer algún tipo de operación y dices, ostras, para hacer esta operación necesito hacer una movida, un quilombo, como dicen en Argentina, tremendo, y mi aplicación pierde rendimiento o utiliza mucha transferencia innecesaria. Bueno. Las cosas se tienen que ajustar y poco a poco con la práctica pues te vas familiarizando y lo vas haciendo bien. Bien, sí, además la diferencia es que el modelo relacional nos trata de no duplicar datos y a veces en el modelo documental hay que duplicar, está bien, no siempre y Exacto. no todos los datos, ¿no? Pero bueno. Después preguntan si pueden integrar cosas como email, pagos y más cosas importantes dentro de una aplicación con Firebase. Sí. Ahí. Mira, vamos a ver, es muy buena pregunta, porque Firebase te ofrece una serie de servicios, pero ¿qué pasa con un servicio de email que yo quiero hacer, pues emails transaccionales que le llaman, que cuando un usuario hace determinada operativa, pues avisas a otro usuario o al mismo usuario le avisas por correo electrónico de una operación que ha realizado, le mandas una factura, etcétera, ¿vale? Todo eso se puede realizar, sí. Pero como no, a día de hoy, por ejemplo, el email transaccional no es una operativa que esté dentro de Firebase, ojo. Para lo que es el email, la autenticación por email y contraseña, los emails de restauración de la clave y esas cosas necesarias ya están implementadas. Pero estoy diciendo, por ejemplo, un email que digamos que estás ahí realizando un proyecto y tú quieres avisar por email a tus usuarios cuando otro usuario pues le manda hace favorito en un recurso suyo o cosas así, no sé. De este tipo de emails personalizados que ya necesita hacer tu aplicación en sí.
pues ahí ya te tienes que implementar del lado del servidor pues algún tipo de operativa y no lo vamos a ver en esta clase en abierto, pero sí que la tenemos en el curso, la tenemos, tenemos varias clases dedicadas a este tipo de operativas que tú vas a tener que llevarte al servidor necesariamente. Y entonces sí, las tenemos, ya no es contenido el día de hoy, pero lo tenemos dentro del curso de Firebase de Escuela IT que empieza este jueves. Bueno, para no entretenernos demasiado voy a continuar un poco, ¿vale? Entonces, hasta ahora hemos visto el acceso a un documento. Ahora vamos a ver el acceso a otra cosa distinta que es una colección. Estaréis de acuerdo conmigo que esto de aquí es un tipo de información, la encuesta, pero la encuesta en sí, la cabecera de la encuesta, pero es una encuesta de tipo test y cada una de sus preguntas pues es, forma parte, pues bueno, en programación tradicional, lo colocarías en un array o en registros de una base de datos relacional o algo así, ¿vale? En Firebase lo colocas en otro objeto, en otro objeto de un JSON, pero a este objeto es un objeto especial que le vamos a llamar colección. Las colecciones no son más que, pues bueno, un conjunto de ítems, en el cual cada uno de esos ítems pues tiene, generalmente, no tiene por qué, porque las bases de datos documentales tienen la particularidad de cada uno de sus documentos, incluso una colección pueden tener juegos de valores distintos y eso no rompe nada y no hay ningún problema, pero en este caso, pues bueno, generalmente las respuestas de una encuesta pues van a tener una forma bastante similar, ¿vale? Entonces, esto es una colección. Ahora vamos a ver cómo poder acceder a los distintos ítems de una colección. Pero ojo, que me he dejado una cosa que quería mostraros y que os voy a mostrar antes de continuar con este paso, que es el tema de que esto es una base de datos en tiempo real. ¿Y por qué digo en tiempo real? Porque si yo modifico algo en la base de datos, por ejemplo, aquí pone, ¿conoces Firebase? ¿Conoces Firebase? Y le voy a poner aquí, ¿cuándo? ¿Cómo? Y le doy a Enter. Y fíjate, ¿conoces Firebase? ¿Cuándo? ¿Cómo? Se ha autorizado automáticamente mi aplicación web. He recibido de nuevo el juego de datos con los datos actualizados y se ha actualizado. Vamos de nuevo, fijaros la descripción. Por favor, dinos cómo conociste el servicio de Firebase. Por favor, dinos ahora, ya mismo, ¿cómo conociste el servicio de Firebase? Le doy a Enter y automáticamente ¡pum!, los datos me viajan para aquí. Esto es una base de datos en tiempo real, en lo cual yo no recibo solamente los datos que tienen en un instante mi base de datos, sino cada vez que se modifican, los datos me viajan automáticamente a mi aplicación. Por eso es por lo que el acceso a los datos lo realizamos por un evento. Digamos que el evento value lo que hace es que me da el dato en este instante y luego cada vez que el dato se modifica lo estoy recibiendo y estoy ejecutando de nuevo estas acciones, con lo cual los datos se vuelcan en los lugares de mi template, de mi aplicación donde yo quiero que se muestren. Vale, entonces vuelvo a los temas de las colecciones y ahora vamos a aprender a cómo trabajar con una colección. Igual que antes trabajábamos con una colección por medio de una referencia, perdona, con un documento por medio de una referencia, las colecciones no son más que lo mismo. Respuestas, pues es otra referencia, respuestas. ¿De acuerdo? Ahora, si antes trabajábamos con un método que se llama el value, ahora vamos a utilizar otro método, que es el método chill-added. Aquí lo que me interesa a una colección son sus hijos. No acceder a todas las respuestas con un objeto único, sino acceder a cada hijo de manera específica, de manera única, de manera unitaria, ¿no? Y esto lo vamos a hacer con otro evento. Antes utilizamos value y ahora utilizamos chill added. O sea, cada vez que se añade un hijo o una colección, se va a ejecutar este método, ¿vale? Bien, ahora aquí colocaríamos el código para trabajar cada vez que se ejecuta este método, cada vez que recibo este manejador de eventos, cada vez que hay un elemento nuevo en la colección. Igual que antes recibo el snapshot,
Así que yo puedo hacer aquí un var respuesta es igual a ss.val. Lo que hace es que me pilla el valor de la respuesta actual. Ojo, no es el conjunto completo de respuestas, sino cada uno de los hijos de manera individual. Y luego tendremos un pedazo de código para generar dentro de nuestro contenedor. Pues voy a generar cada una de las respuestas con un botoncito, un radio button. Y eso lo voy a hacer con este código de aquí, que digamos que es JavaScript. Entonces, como es JavaScript nativo, el código queda un poco feo quizás. Pero bueno, básicamente lo que hago es crear un nuevo elemento de lista. Esto es un nuevo elemento que se crea en la memoria, se crea con JavaScript. Esto es JavaScript que funciona en cualquier navegador, ¿vale? Luego, sobre este elemento que acabo de crear, la variable ítem, le cambio su HTML y coloco ese elemento de radio. Al value del elemento radio le estoy colocando ya el valor de la respuesta. Fijaros que cada una de las respuestas tiene su valor y lo estoy colocando el value del radio button. Y luego la respuesta en sí, es esto de aquí, lo estoy colocando dentro de, o sea, a continuación, dentro del LI. Eso es para cambiarle el HTML al LI. Y luego, básicamente, lo que hago es que a mi elemento lista, vamos a buscar elemento lista dentro del HTML. Fijaros que el elemento lista, el ID de lista, es una UL. Le estoy añadiendo un hijo que es el ítem, el elemento LI que acabo de crear en la memoria. Hasta ahora estaba en la memoria. En el momento en que lo añades a la UL que tienes en el documento HTML, pues ahí aparecerá dentro del documento. Si esto nos ha funcionado bien, espero que sí, cuando no, no, vale. Aquí tuve un problemita, ref de respuestas, vale, es por el copiar y pegar del código. Vale, ahí tenemos ref respuestas, que estaba utilizando la variable refactor anterior, vale, perdonar. Y lo veis ahí, que tenemos aquí las distintas respuestas que hay dentro de la base de datos. Son estas de aquí. Hace bastante tiempo en Internet, lo conocí a raíz de la compra de Google. Lo conocí en las conferencias de desarrolladores de Google, etcétera. En desarrollo web el año pasado. Bueno, están todas las respuestas aquí. Y de nuevo, esto es tiempo real. Quiere decir que si mañana o en cualquier momento alguien, por lo que sea, me añade un nuevo hijo, vamos a llamarle res7, por ejemplo, y le vamos a dar aquí un valor también con la respuesta. Respuesta. Vamos a decir que esto es ahora. En escuela IT vamos a añadir también el valor. Valor escuela IT. Y le doy a añadir. Fijaros aquí al lado cómo me va a hacer me va a añadir este ítem. ¿Lo ves? Que no he tenido que hacer nada directamente, tal como está configurado. Se crea un nuevo hijo en la base de datos y ese nuevo hijo ¡paf! Se vuelve o se viene a la aplicación web sin que yo haya tenido que programar nada. Simplemente el detalle es que estamos trabajando con un evento tipo chillAdded y cada vez que se genera un hijo en la colección, me viene a la base de datos. O sea, perdona, se genera la base de datos, me viene a la página web. ¿Alguna pregunta por aquí del trabajo con colecciones? No, no, preguntando si Firebase es programación orientada a objetos o prototipada. Sí, es todo lo que es el SDK de Firebase son programación orientada a objetos. Lo que pasa es que, bueno, ya sabes que JavaScript al final tú puedes estructurar tu código como programación estructurada con funciones, etcétera. O bien también puedes ahora con ES6 pues crearte objetos igual que cualquier otro lenguaje de programación. Entonces, más que nada sería esa la respuesta, ¿no? Al final el lenguaje es JavaScript y como JavaScript pues es. Sí o no, pues trabajar con objetos o no. Preguntan si puedes usar jQuery en vez de JavaScript, o sea, si podrías emplear jQuery en vez de JavaScript Sí, en algún momento. perfectamente. Esto, desde luego, con jQuery, el código este tan feo se me hubiese quedado un poquito más claro, pero no he querido meter jQuery para que entendamos todos que esto es JavaScript y como JavaScript yo no estoy obligado a utilizar ninguna librería. Quiero decir que es código que
El propio Firebase funciona en cualquier navegador y el código JavaScript que estoy haciendo también funciona en cualquier navegador. No tengo ningún problema en utilizar jQuery. Y lo que sí que si utilizas frameworks del tipo Angular, Polymer, Ember, React, pues hay librerías específicas ya para esos frameworks. Ahí sí que deberías utilizar Polymer Fire, Angular Fire, que son las librerías específicas para trabajar con Firebase ya orientadas a ese framework en concreto, ¿vale? Pero esto es código JavaScript nativo y como tal, pues quise utilizar JavaScript nativo en mis ejemplos. Y por último, te preguntan si lo que hiciste hasta ahora solamente sirve para agregar datos y si para modificar o eliminar datos, en el caso de la base de datos, si tienen que usar otro tipo Claro, buena pregunta de también. función. Esto no lo voy a ver el día de hoy, pero este método child added lo único que hace es que me responde o se ejecuta esta función cada vez que se añade un hijo. Pero si yo por cualquier cosa coloco aquí youtube.com, esto no se está modificando. Vamos a ver que en la aplicación, en mi página web, vas a ver ahora cómo no. A ver si lo muestro por aquí. Como no, dice YouTube, si yo lo actualizo, pues sí, volveré a recibir los childs y ya sí que lo recibió la información, pero no me devuelve los datos que yo modifique, ¿vale? Para eso tienes otro método que es el child changed, que entonces cada vez que un hijo de una colección se modifica, pues ahí sí se ejecuta esa función, pero no lo vamos a ver en el día de hoy, ¿vale? Bien, esto con lo que respecta a documentos, el acceso a la base de datos en tiempo real, luego veremos escrituras más tarde en el día de hoy, lecturas de colecciones y lecturas de documentos. Antes de pasar al siguiente punto, que es autenticación, quiero hablaros de las reglas de seguridad, que no las vamos a tocar hoy, pero sí que quiero que sepáis que existen aquí. Las reglas de seguridad le indicas aquí las operaciones que quieres permitir o no permitir con los datos que tienes en la base de datos y funcionan por entidades o por elementos, por ítems. Tenemos las reglas para la encuesta, las reglas para la respuesta. Yo tengo estas reglas puesto que el READ esté a true. Como no tenemos ninguna regla para write, el write no, nadie desde JavaScript va a conseguir escribir nada en encuestas y respuestas desde fuera. Nadie me va a poder escribir nada en esas casillas. Si yo lo quisiera permitir, tendría que escribir reglas que lo permitiesen en las ciertas condiciones que yo quisiera permitirlo, ¿no? Para determinados usuarios, para administradores, para lo que sea. Pero lo digo porque esto es muy importante, porque si tú utilizas una aplicación recién creada, las reglas de seguridad están creadas para que solo los usuarios autenticados permitan escrituras en cualquier punto de la base de datos. Entonces, tendrías que modificar tus reglas de seguridad para que lo que yo he hecho ahora te funcione a ti, porque si no te va a decir que permiso denegado, porque no te va a permitir si el usuario no se ha autenticado. De todas formas, tampoco pasa nada porque podéis hacer primero la parte de autenticación. Y una vez con el usuario ya autenticado, pues sí, con las reglas predeterminadas de seguridad de Firebase, pues podríais realizar escrituras o lecturas de los campos encuestas y respuesta, ¿vale? Ese detalle, comentarlo para que nadie se haga un lío cuando ocurran cosas así. Bien, el tema del inicio de sesión, bueno, yo esto ya lo tenía habilitado, pero lo podía haber deshabilitado y bueno. Bueno, ahora vamos a ver tema de autenticación. Y el tema de autenticación lo tenéis que configurar para empezar desde esta parte de aquí, autenticación. Cuando yo configuro la autenticación, tengo aquí los usuarios que tienen ya cuenta en mi aplicación, los vas a ver aquí, vas a poder hacer búsquedas de usuarios. Y algo muy importante es modificar el método de inicio de sesión. Existen varios métodos de inicio de sesión, por ejemplo, anónimo, que te permitiría autenticar a un usuario sin necesidad de que este usuario indique ningún tipo de datos. Directamente tú lo logueas en la aplicación automáticamente con un método y el usuario no escribe ni un usuario, ni una contraseña, ni su red social, ni nada. Y yo puedo utilizar métodos de autenticación como por ejemplo este, en este caso hoy vamos a utilizar el método de Google. El método de Google, ¿por qué lo hago? Porque simplemente es habilitarlo. Como Firebase es de Google, no tienes que configurar nada. Si utilizaseis, que también es posible,
Si utilizáis, por ejemplo, Facebook, ahí sí tendríais que traeros el API ID y el API Secret, que esto es el API Secret de alguna aplicación por ahí, que ya tenía configurado, pero está, en cualquier caso está deshabilitado. Y bueno, sería configurarlo, ¿no? No sería tan difícil, pero simplemente ir a Facebook, crearte la aplicación, traerte el API Secret, el API Key y configurar Firebase. Pero la historia de Google es como esto ya viene todo junto, viene el paquete de Google, entonces directamente te vienes aquí, habilitas, lo guardas y una vez que lo tengas habilitado, listo, ya no tienes que hacer nada más en lo que es la consola de administración de Firebase, ya puedes autenticar usuarios utilizando cuentas de Google. Eso lo voy a hacer por no mezclarlo todo aquí en el mismo archivo, database.js, lo voy a hacer en el archivo auth.js. ¿Vale? Y entonces vamos a empezar desde cero trabajando con el tema de autenticación. Si yo quiero acceder al servicio o al API de autenticación de Firebase, lo primero es acceder al servicio de autenticación. Que si antes teníamos un firebase.database, pues bueno, para autenticación es muy difícil, es firebase.auth y yo accedo ya a una variable auth donde va a colgar todo, no casi, casi todo, prácticamente todo lo que es la parte de autenticación, los métodos de autenticación que vas a poder utilizar dentro de Firebase, ¿vale? Y luego, fijaros que dentro del index.html yo tenía por aquí puesto un par de iconos. Bueno, este es el logo de Firebase que aparece aquí. No, eso no hace nada. Y luego tenía un icono de un usuario, que es el que se está viendo, que tiene un identificador user icon, y otro icono de logout icon, que no estamos viendo porque en el CSS, pues por ahí lo tengo, el logout icon lo tengo en display none, ¿vale? Y entonces no aparece, pero que enseguida haremos que aparezca cuando hayamos hecho el login de los usuarios, que nos aparezca el botón para que cierre la sesión. Lo que quería mostraros es que este botón tiene un identificador, user icon, y ese identificador es el que vamos a utilizar ahora para generar un evento, clic, que cuando yo pulse ese botón desate todo lo que sería el mecanismo de autenticación de un usuario con una red social o, en este caso, una cuenta de Google. ¿Vale? Venga, vamos con ello y vamos a empezar con lo que es la parte del login de usuarios con este código aquí. Esto de aquí es simplemente accedo al identificador, o sea, accedo al elemento userIcon a través de la función getID que me hace el document.getElementById de una manera resumida para que no escribir tanto en el código. Y luego tenemos el addEventListener, que es un método de JavaScript nativo que me sirve para definir eventos. En este caso, un evento click para que yo ejecute esta función cuando se produzca el click dentro o en ese botón. Cuando yo produzca el clic en ese botón, querré desatar, como decía antes, todo lo que es el proceso de autenticación de usuarios. Y básicamente lo puedo hacer con dos líneas de código, autenticar usuarios con Google. La primera línea de código le tengo que indicar que quiero autenticar usuarios con Google. Esto no lo hago específicamente con el servicio de autenticación, por eso decía que casi todo está ahí. No, bueno, esto está dentro de firebase.auth. Google Auth Provider, ejecutando este método, me devuelve un objeto, que es el objeto provider que yo voy a utilizar para decirle en el siguiente paso a Firebase que quiero autenticar justamente con usuarios de cuentas de Google. ¿Vale? El siguiente, también lo copio para no equivocarme a la hora de escribir, lo que voy a hacer es ya directamente autenticar a un usuario. Con esto ya tengo una autenticación con Firebase por usuarios de Google. No tengo que escribir más código, lo cual me parece más que asombroso, ¿no? Extraordinario. Sin embargo, bueno, hay que adornar un poco nuestro código y generar unos mensajes de feedback. O sea, cuando autentique, pues decirle, oye, bienvenido. Cuando salga o cuando no consiga autenticar, decirle, oye, ha ocurrido un error. Y entonces eso lo voy a escribir a continuación. Bien, cuando yo trabajo con un sistema de autenticación y con otros muchos métodos de lo que es el API de Firebase,
Los métodos me responden de manera típica de lo que son las promesas de JavaScript. No sé si habéis visto promesas de ES6 que tienen un método then y un método catch. El método then me sirve para ejecutar acciones cuando se produzca el caso positivo, o sea, el caso, en este caso, como estamos haciendo autenticación, imagínate que la autenticación ha ido toda bien y entonces yo ejecutaré algo con el método then para que, digamos, mostrar un mensaje, oye, bienvenido, lo que sea. Y luego hay otro método que es el método catch, que es el método que se ejecuta en el caso de que haya un error. Tanto then como catch reciben o les tienes que indicar una función, que es la función que tiene el código que tú vas a ejecutar cuando se produzca el caso positivo, o la función que tiene el código que yo voy a ejecutar cuando se produzca el caso negativo. Dentro de estas funciones colocaré todo el código que ocurra o que quiera que ocurra cuando vaya bien o que cuando vaya mal. ¿Vale? Además, como característica, then y catch te devuelven cosas para que tú sepas qué es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, catch te devuelve una cosa que es el error, que es simplemente un objeto que te dice, oye, ha ocurrido un error, el error es por esto, para que tú informes a tus usuarios, oye, ha ocurrido este error y el error es este y el usuario no se pierde y sabe lo que está ocurriendo por ahí y lo puede solucionar. ¿De acuerdo? Entonces yo lo que voy a hacer aquí de momento, vamos a hacer un console. Punto log de hubo un error y aquí le voy a concatenar, bueno, con console log lo puedo poner aquí directamente una coma, vamos a concatenar directamente tranquilamente la variable error del error. Y luego el then me devuelve también, cuando ocurra el caso positivo, me devuelve también algunas cosas. Lo que me devuelve lo voy a llamar result. Cuando ocurra una autenticación positiva, me va a dar unos resultados. Result. Vamos a poner aquí una T. Vale. Y los resultados, entre otras cosas, va a tener el usuario que acaba de autenticarse. Voy a hacer una cosa. Console.log el usuario es, y lo voy a concatenar aquí con una coma en este caso, para que el console me muestre el objeto completo, result.user. Ese es el usuario. Oh, espera, voy a hacer una cosa porque el usuario lo voy a utilizar enseguida. Voy a crear una variable, var user es igual a result.user, y aquí lo que voy a poner directamente es la variable user. Bueno. Se complicó, ya no son solo dos líneas de código, pero realmente podía haber dejado estas dos líneas de código, solo que no estaría mostrando mensajes de positivos ni negativos, no sabría el usuario lo que está ocurriendo. Pero habéis visto que no tiene mucha complejidad, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Voy a actualizar para que se refresque este JavaScript, se incluya y voy a darle el botoncito para loguearme. Bueno, un error infelizmente, no, esto no ha funcionado. Dice, hubo un error y aquí a continuación nos da el error que es. Esta operación no está soportada en el entorno, esta aplicación no está funcionando. Bueno, en cualquier caso aquí te dice más abajo que tienes que acceder por HTTP o por HTTPS para que consigas funcionar o hacer funcionar el sistema de login. Y es bastante lógico porque cuando tú accedes a un archivo a través de file dos puntos, este archivo o esta página web no tiene todos los permisos que tendría si yo accedo a través de un servidor web. ¿Vale? Entonces tendría que acceder a través de HTTP. Podría subir esto a un servidor de alojamiento, podría utilizar un servidor en local que tú tuvieses a lo mejor porque estás trabajando con PHP o cualquier cosa. El servidor es lo de menos, pero el caso es que tienes que utilizar un servidor necesariamente. Bueno, mientras tanto configuro el servidor. ¿Alguna preguntilla? Sí, preguntan por la cantidad de espacio de almacenamiento de datos. Es prácticamente ilimitado porque estábamos hablando de un servicio cloud y imagínate la capacidad de almacenamiento que tiene Google. Pues toda esa capacidad la puedes utilizar. Eso sí, claro, cuanto más ocupes en tu almacenamiento, pues al final tu factura va a ser un poco superior. Si te vas a la parte de Firebase, luego consúltalo en la parte de precios,
FreeBAS es gratuito, pero bueno, luego lo vemos al final de la clase si acaso, y hasta mucho almacenamiento es gratis y no tienes ningún problema. Yo estoy, por ejemplo, utilizando la parte gratuita en todo lo que es el almacenamiento de todos los manuales de desarrollo web y no hay ningún problema. Pero quizás más adelante en el futuro, si esto crece, pues al final tienes que ir a un plan de pago que te dé más capacidad de almacenamiento y bueno, el almacenamiento llega hasta, decía, el infinito. No, lógicamente no es infinito, pero bueno, es cantidades gigantes o enormes de datos. Bien, preguntan por la performance de la base de datos. Esto es que funciona por sockets. Es prácticamente inmediato. O sea, cualquier dato, cualquier información, cualquier cosa que hagas, la tienes aquí. Es prácticamente, parece que la tienes en local, la base de datos. En performance es realmente bueno. Y luego tienes la posibilidad de generar índices. Cuando tienes algunas consultas un poquito más especiales, y generas índices para que esas consultas todavía tengan más performance. Entonces, pues es muy buena, incluso ya te digo, como trabajas por sockets, la conexión abierta la tienes con los servidores de Firebase y es prácticamente a veces, es que como estáis viendo, yo modifico una cosa en la base de datos y pum, ya lo tengo ahí. Y cuando trabajas con usuarios o lo que sea, funciona igual de rápido. En proyectos reales, con datos más, con más cantidad de datos, etcétera, funciona muy, muy rápido. Bien, preguntan por el tema de la seguridad. Dicen, te leo directamente. Si el método DEN te devuelve información sensible del usuario que ha accedido con la cuenta de Google, ¿esto no supone un agujero de seguridad? ¿No te permite ver cuál es la contraseña de Google? No, no. Bueno, esto lo gestiona Google, lo gestiona Facebook, lo gestiona la red social que estés utilizando. Y en la red social, pues lógicamente nunca, nunca, nunca bajo ningún concepto te van a exponer pues datos sensibles, por ejemplo, como este caso, la clave. Lógicamente no. Yo voy a poder acceder a la información que estés solicitando. Cuando tú configuras la aplicación, tienes la opción de decirle a Facebook, oye, yo voy a utilizar. Quiero que le pidas al usuario su correo electrónico, permiso para actualizar sus posts, permiso para acceder a sus amigos. Entonces, toda esta información de manera muy granular, tú puedes decirle qué información quieres y no. Y luego, al hacer login, el usuario te pide, ahora lo veremos, como Firebase nos va a pedir permiso para utilizar nuestra cuenta de Google en este caso, pues ahí te va a figurar, ahora te lo muestro, los datos que Google me va a proporcionar a mí. Y yo ya, el momento en que yo lo recibo, pues ahí sí, tú me has dado permiso para utilizarlos. Entonces ahí sí, pero bueno, tú has dado permiso para utilizar los datos que tú has querido darme, ¿no? Y si tú ves que la aplicación de Facebook, al conectar una aplicación de Facebook con una página web, te pide muchas cosas que tú no quieres ofrecerle, pues directamente no la conectes y punto. Pero nunca, nunca, nunca te va a dar información sensible de ese estilo como la clave, ¿no? Así que no, no, por eso no te preocupes. Bien, preguntan por FileDesout si se puede usar con PhoneGap, porque el protocolo de PhoneGap es file dos puntos barra barra. Sí, sin ningún problema. Cuando trabajas con PhoneGap y todo este sistemas, no tienes ese problema. Quizás tú tienes más información que yo porque tienes más experiencia Sí. para responderlo, pero no tienes este problema. Igual que cuando trabajas con Electron, el navegador, aunque estás trabajando con una cosa que funciona del lado con JavaScript, tiene otros niveles de seguridad asignados. Pero sí, mejor Sí, levanta complementarlo. como un localhost. Sí, lee los files, o sea, el protocolo es file, pero levanta como una especie de localhost que levanta el Chrome o el WebView que levante y desde ahí lo levanta. Por lo tanto, no hay ningún programa, de hecho, tiene integración con Ionic y demás. Pero no, Sí. sí, no hay ningún problema, de hecho, soporta offline y todas esas cosas, o sea, no, no hay problema para eso. Muy bien. Bueno, Bueno, después pues preguntan. así. Más de Cuéntame. lo mismo, si se puede trabajar offline, si se puede Sí, trabajar se offline. puede trabajar offline, pero necesitarías apoyarte en mecanismos diferentes de las Privacy Web Apps, que bueno, esto ya es meterse más en el terreno de los frameworks.
o el JavaScript nativo, ¿no? En sí, pero bueno, generalmente lo vas a utilizar con un Polymer, un Angular, que te dan opciones muy sencillitas para que tú estos datos, cuando el usuario se queda sin conexión, los tengas una especie de espejo y que los datos los consigues mantener, aunque el usuario no tenga conexión en ese instante. Pero bueno, se va un poco del contenido del día de hoy, pero bueno, pues buena pregunta, sí. Que voy a continuar viendo esto. Me había quedado con el tema de que no podía acceder porque estaba trabajando a través de un servidor file dos puntos. Quiero acceder a través de un servidor web. Y entonces para esto Firebase tiene unas herramientas por líneas de comando que es Fire, perdona, las instalas con npm install firebase menos G para que te lo haga global y lo puedes utilizar desde cualquier punto de la línea de comandos. Esto no lo voy a hacer yo, pero te instala lo que son las herramientas por línea de comandos de Firebase, que entre otras cosas te ofrecen un servidor web. Y para poder configurar este directorio como una aplicación de Firebase, yo tengo que empezar haciendo un firebase init. Una vez que he hecho el npm install de Firebase, ya puedo acceder a los comandos de Firebase y uno de ellos es firebase init. Esto me pregunta todo lo que es la configuración de mi proyecto. Si quiero configurar la base de datos y el hosting. Como vas a utilizar el hosting más adelante, le digo que sí. Luego me pregunta qué base de datos estoy utilizando yo con Firebase. Aquí, si no estás accediendo, si esto lo haces por primera vez, te va a pedir que te loguees con tu cuenta de Google y hacer otra serie de cosas. Yo, como ya estoy logueado, me muestra aquí las bases de datos. Tengo que elegir la base de datos que estoy utilizando, nuevo Firebase. Perfecto. Los database rules es ese archivo de ahí perfectamente. Que si me lo quiero scroll escribir, le voy a decir que no, porque ya tengo unas rules creadas de antemano, que ya las había creado antes de esta sesión. Me pregunta el directorio público, directorio home de publicación, el directorio raíz es el directorio punto. No estoy con ninguna estructura de carpetas así especial, o sea que le pongo un punto para que me haga el directorio barra, o sea, el directorio raíz. Si me lo quiere configurar single page application, le voy a decir que no, porque realmente no me ha hecho un 404, un archivo 404 para cuando haya un error. Y me dice que si me quiere sobreescribir el index.html, le digo que no, por favor, que tengo mucho código. Y ya está, inicialización completada. Una vez que la tienes completa sin inicialización, haces un firebase serve para que te genere un servidor web, como decíamos antes, que necesitábamos, y ahora a través de localhost yo voy a acceder a la misma web que teníamos antes, pero sí a través de file dos puntos, con lo cual ya me va a permitir hacer el login. Este post de aquí, no sé por qué la primera vez que accedes te muestra ese error. Bueno, no preocuparse. Ahora voy a hacer el login. Lo pulso aquí. Y fijaros, lo que os decía antes, ahora va a pedir permiso a... Vaya. Aquí, pues probablemente por el copy paste he metido la pata en algún sitio. Auth, firebase, auth, provider. A ver. Ah, no, esto es otra historia. Es que tengo registrados service workers. Me estaba dando problemas. Esto es porque he utilizado localhost para trabajar con proyectos que utilizaban service workers y que, bueno, no es el caso, pero bueno, quienes hayan estado en el curso de Polymer, por ejemplo, sabe de lo que estoy hablando. Ya los he desregistrado y a ver que ahora me permita. Y ahora sí, vale. Permitirme, o sea, perdonarme, es pequeño lapsus, pero bueno, el código estaba bien, simplemente que tenía cosas en caché por ahí de localhost, de otros proyectos, y me estaba dando problema. Bueno, como estáis viendo aquí, me está diciendo con mi cuenta Google, esto además veis que está en servidores de Google, lo que está pidiendo hacer mi aplicación, que se llama Nuevo Firebase, igual que el proyecto de Firebase, que me está pidiendo que me consultar mi dirección de correo electrónico, o sea, yo le estoy otorgando permiso para leer mi correo electrónico y también ver mi información básica de perfil. Bueno, si le dais aquí la información, te va a dar más información,
Yo puedo denegar o permitir. O puedo incluso a lo mejor cerrar la ventana. Si yo cierro la ventana, pues en algún momento me va a decir que hubo un error. La ventana fue cerrada por el usuario, ¿vale? Vale, vamos a intentarlo de nuevo. Y ahora le voy a decir que sí, que permitir. Si yo ya le doy a permitir, pues, puff, dice el usuario es, y aquí tengo toda la información del usuario. Esto es todo lo que Firebase me está dando del usuario una vez que el usuario ha entrado con la página. Me va a dar la cuenta de correo electrónico, el nombre de su usuario, tal como lo tiene registrado Google. Me va a dar por aquí otra serie de, bueno, por ejemplo, esto de aquí es la imagen del avatar. Y otra serie de informaciones, por ejemplo, aquí en Provider Data, en este array de aquí. No, en este array no. Aquí en cero tengo el display name, el photo URL, provider y el UID, el identificador de usuario único. Esto es la información que yo obtengo de Google. Y con esa información, pues puedo ya trabajar con este usuario, mostrar su imagen personal, mostrar su nombre, todo lo que yo quiera o necesite, ¿vale? Voy a cambiar mis console.log, que eran un poco feos, por unas funciones diferentes que tengo por aquí guardadas. A ver. Bueno, el console, bueno, vamos a dejar el console.log. Lo que voy a dejar es ahora una función que se llama mensaje feedback. Este mensaje feedback es una función que me he creado yo y que es una de las funciones que teníamos aquí que os dije que veríamos más adelante. No voy a explicarla, pero lo que hace básicamente, a ver si la encuentro, mensaje feedback, lo que hace básicamente es mostrar un mensaje de una manera un poquito más bonita de cara al usuario. Tenemos el mensaje feedback y el mensaje feedback de el error. Vale, aquí tenemos el error. Bueno, enseguida vemos esos mensajes cómo funcionan. Ahora lo que voy a hacer es otra parte del tema de autenticación que lo voy a copiar y lo voy a pegar directamente y os lo explico. Esto lo que es un evento diferente. Fijaros que cuelga también de Auth, que es mi servicio de autenticación, y que es una manera de definir un evento que se ejecutará cada vez que hay un cambio en el estado de autenticación del usuario. Cada vez que se cambie el estado de autenticación, o sea que el usuario pase de no autenticado, pase a autenticado, o de autenticado, pase no autenticado, o sea, se cierra la sesión, se va a ejecutar esta función. Esta función recibirá al usuario y yo le voy a preguntar, ¿existe el usuario? Porque si existe el usuario es que el usuario se acaba de autenticar. Y lo que voy a hacer es que el user icon que teníamos por ahí, lo que voy a hacer es que lo voy a ocultar, la carita de login, la voy a ocultar y voy a mostrar el logout icon. Y al caso contrario, si el usuario se acaba de cerrar la sesión, que no tengo usuario, lo que voy a hacer es mostrar el user icon y ocultar el logout icon. Y si con ese JavaScript tan sencillo, si lo actualizo ahora, veremos cómo lo que era la carita. Como ha habido un cambio de estado de autenticación, pues directamente me muestra el botón de logout. Este botón, yo lo pulso, no funciona todavía, porque para poder hacer la parte del logout necesito otro método por ahí y ya terminamos todo lo que sería el ciclo de no solo autenticación, sino poder hacer también el logout y mostrar el estado de autenticación convenientemente para el usuario. Fijaros qué hace esto de aquí. Pues el botón de logout, cuando yo lo pulso, me genera bueno, estoy definiendo un evento clic y ese evento clic ejecuta una función. Esta función lo que hace es que me hace un auth dentro del servicio de autenticación, un sync out. Lo que hace es cerrar la sesión. Y cuando cierro la sesión, espero que todo ha ido bien y si todo ha ido bien, le digo sesión cerrada con el mensaje de feedback. Vamos a ver qué pasa. Miguel, nos están comentando que la línea 14 hay un error de variables que se llaman distintas. Sí, El catch de probablemente la función porque. dice error y es error message. Ajá, gracias, señores. Eso es del copiar y pegar, ¿verdad? Que el resto está bien. User,
Vale. Fijaros una cosa, dentro de lo que es el usuario, ya no estoy mostrando, cuando yo le diga autenticado correctamente, estoy mostrando dentro del objeto de usuario solo el display name, o sea, su nombre. ¿Vale? Autenticado correctamente, le voy a decir Miguel o Pepe o quien sea que esté autenticándose, ¿vale? Y lo utilizo a través de la variable usuario que estoy recibiendo gracias al resultado que me dan. Result.user, cacheo la variable usuario. O sea, caseo el objeto usuario en esa variable usuario y muestro su display name. Bien, creo que con esto ya terminamos el flujo completo de autenticación. Si estoy autenticado, me sale este botón. Al darle al botón, me dice sesión cerrada. Sale ahí a un lado. Un poco feo ahí donde sale. Y si lo muestro, me vuelve a autenticar ya. Fijaros que ya no me pide permiso, porque ya le he concedido permiso, entonces ya simplemente me sale el pop-up, conecta con Google, Google le devuelve, ya ve que yo he permitido esta aplicación, consultar los datos y me muestra y me loguea. Salgo, sesión cerrada, me logueo, no me pide nada más y me dice que estoy autenticado correctamente. Así que ya tenemos el flujo completo del tema de autenticación, solo me falta ya la última parte, que es cuando yo he realizado una votación, que esta votación se vaya a Firebase para que se compute ese voto dentro de mi encuesta. Y también ver en tiempo real cuáles son vuestras votaciones, etcétera. Vale, venga, vamos con ello. Esta parte tiene que ver con la base de datos. Ya la parte de autenticación ya la hemos realizado, no la voy a necesitar más. Me vuelvo a la parte de la base de datos. Y lo que voy a hacer ahora es una escritura, antes he hecho una lectura de lo que es la encuesta, voy a hacer una escritura cuando se pulse el botón de votar. ¿Vale? Venga. Vamos a ver. Para ir un poquito más rápido, voy a ir copiando partes del código, lo voy copiando por partes, lo voy explicando para que todo el mundo lo pueda ir entendiendo. Y ahora dice aquí, get ID, votar, o sea, voy a traerme el objeto. El elemento votar, que está por ahí en el index, lo vamos a ver una vez más. Y teníamos un elemento con identificador votar, que es el botón de votar que teníamos por ahí, ¿vale? Muy bien. Con ese botón, lo que estoy haciendo es definir un evento clic. O sea, que cuando haga clic sobre ese botón, pues directamente me va a ejecutar esta función, que es la manejadora de eventos del clic en el elemento votar. Bien. Ahora, voy a hacer una serie de comprobaciones muy, muy básicas para ver qué es lo que, si debo o no debo permitir votar a los usuarios. Por ejemplo, no voy a querer que un usuario vote a no ser que esté logueado, porque además tengo la regla de seguridad de Firebase, tengo marcado que no voy a permitir votar a no o guardar esa información del voto a no ser que estés logueado. Entonces, si no estoy logueado, lo voy a detectar con JavaScript y voy a decirle, ojo, que no estás logueado, no voy a intentar ni escribir en la base de datos de Firebase porque no me va a dejar, me va a dar un permiso negado y lo que te voy a mostrar es un mensaje de feedback bonito para que tú veas por qué no te estoy dejando votar. Bueno, vamos a utilizar dentro del auth. Auth es el servicio de autenticación que tengo definido aquí. Como en el index tengo antes el servicio de autenticación y luego el servicio de base de datos, yo puedo utilizar las variables de auth, las puedo utilizar en database. Así que tengo aquí al auth.currentUser, es el usuario, o sea, es una referencia a un objeto usuario. Referencia, no es una referencia a la base de datos, es una referencia de programación orientada a objetos. Es un objeto usuario. Es el objeto del usuario actual. Si el usuario actual, esto puede ser, o sea, si el usuario actual no existe, o sea, no está autenticado, te va a devolver null esa auth.currentUser. Y entonces lo compruebo aquí. Si no usuario, o sea, si user es null, lo que hago es mostrar un mensaje de feedback, add login para votar en la encuesta y devuelvo un false, con lo cual se sale del manejador de eventos y no hace nada más. Vamos a ejecutar esto. Voy a salirme, sesión cerrada, y procuro hacer una votación y dice que add login para votar la encuesta. Vale, pues perfecto. Venga. Vamos a hacer login. Si hago login, pues me dejará votar, pero no voy a hacerlo todavía.
Siguiente paso. Voy a mirar cuál es la respuesta que se haya colocado dentro del radio button. Para eso tengo otra función que se llama getRadioValue. Es otra de las funciones que no os había comentado al principio, pero que está aquí. Y lo que hace es, dentro de un radio button, pues recorre cualquiera número de elementos que tiene en la encuesta de respuestas posibles. Y cuando encuentra una respuesta que se ha marcado como checked, o sea, habilitada, pues devuelve el value. Devuelve el value de ese radio que se ha marcado como checked. En caso de que se pase todo este bucle for y no encuentre ningún valor y no devuelva nada, pues va a salir por aquí y va a devolver false. Así que si yo, tal como está el código ahora, ejecuto esto y doy al botón de votar sin haber marcado ninguna encuesta, bueno, me dice que haz login, vamos a hacer login. Muy bien, ahora le doy a votar y lo que va a hacer es que me dice, escoge una de las posibles respuestas. Correcto, porque lo tenemos aquí. Decimos que si no había una respuesta, mandamos un mensaje que escoge una respuesta, una de las posibles respuestas, me salgo de la función y este manejador de evento clic sobre el botón votar no va a hacer nada más. Ahora, si ya tengo usuario y tengo respuesta, ahora sí puedo hacer la operación que estábamos esperando, que es enviar el objeto a la base de datos, el objeto de la respuesta, ¿vale? Muy bien, pues venga, vamos con ello. Primero voy a definir un objeto de la respuesta. Cuando yo guardo una respuesta en la base de datos, yo voy a guardar, quiero guardar el usuario, su nombre, user display name. ¿Os acordáis del display name? Es lo que estoy utilizando aquí para mostrar su nombre. Pues lo mismo, antes aquí tengo el usuario, esa variable usuario que acabo de recibir, que hemos visto que sí que existe, pues la utilizo para mostrar el nombre de ese usuario. Y cuando yo guardo la respuesta, guardar, pues si me vota Pepe o me vota Juan o María. Y luego la respuesta res, que es el valor de la respuesta que estoy recibiendo del botón de radio. Correcto. Con eso he construido un objeto, pero no he hecho nada todavía. Ahora tengo que escribir ese objeto en la base de datos. Para escribir en una base de datos, en este caso, voy a escribir. Por tal como he pensado yo mi modelo de datos, solo voy a permitir que un usuario conteste una vez a la encuesta. No voy a permitir que un usuario conteste dos veces. Entonces, lo que decíamos antes, que con las bases de datos relacionales funciona de una manera, pero con las bases de datos documentales, esa estructura de ese modelo, tal como lo tengas diseñado de bases de datos, va a influir mucho en las operaciones que voy a permitir realizar. Y entonces voy a hacer lo siguiente. Bueno, aquí tengo un console.log punto del resultado que lo voy a copiar simplemente para que nos muestre el resultado antes de escribirlo. Y lo que voy a hacer ahora es acceder a una referencia para escribir, para leer un lugar de la base de datos. Accedía a una referencia y leía. Pues para escribir lo mismo, accedo a una referencia, pero ahora la operación no será una lectura, sino una escritura. En concreto, la referencia voy a utilizar la referencia de resultados. Resultados es un lugar de la base de datos que no existe. Si yo me voy aquí a database, no tengo ningún lugar que se llame resultados, pero no hace daño. Firebase, simplemente si no existe, al intentar escribir, pues lo creará y punto. Y luego, dentro de resultado, yo voy a ir a un nivel un poquito más profundo. Me voy a ir no al resultado en sí, sino que voy a hacer dentro de resultados de esa entidad, voy a crear un hijo que es al que con un valor que va a ser el user ID. El user ID, el user no es más que la variable de usuario que acabo de traerme aquí, y el punto UID es el identificador único de este usuario, que es único dentro de Firebase y no hay dos usuarios que tengan el mismo identificador. Con lo cual, dentro de resultados, ahora lo veréis y se quedará más claro dentro de la base de datos, voy a crear un hijo que será el que tendrá el identificador de este usuario. Con lo cual, yo le voy a dejar al usuario escribir solo a ese punto de la base de datos, dentro de resultados y en un identificador que tenga que ver con su identificador de usuario. Bueno, hasta ahora hemos creado una referencia a un lugar interno de Firebase y por último ya voy a hacer la escritura.
La escritura en sí la hago con un método que se llama set. Sobre la referencia que acabo de crear, resultados, voy a hacer un punto set. Punto set es para setear, ¿eh? Setear, escribir en una posición que es la referencia, definida por la referencia, algo, que en este caso es un objeto. El objeto que yo he creado hace un instante lo seteo aquí. Y luego, cuando, igual que teníamos antes un then y un catch para algo como el tema de la autenticación de usuarios, pues el método set también me permite hacer then y catch para saber si hubo una escritura con éxito o hubo un problema en la escritura. Si hubo éxito, le voy a decir que tu respuesta se ha almacenado, y si hubo un problema, le voy a decir que un error al almacenar y le voy a dar el error que estoy recibiendo como parámetro en el catch. Con esto ya hemos conseguido hacer una respuesta y con unos convenientes mensajes de feedback al usuario para explicarle si hubo bien, si las cosas van bien o no. Vale, actualizo. De nuevo voto, me dice que tengo que escoger una respuesta. Escojo que conocí Firebase en desarrollo web el año pasado y le doy aquí a votar. Vamos a ver lo que pasa. Y dice, tu respuesta se ha almacenado. Fíjate. Instantáneamente ya tenemos aquí la entidad resultados y dentro de la entidad resultados mi UID, mi usuario único de Firebase, y dentro de mi usuario único tengo aquí el objeto de respuesta que yo he generado, que es el mismo que teníamos aquí. Este es el objeto de respuesta, user Miguel Ángel Álvarez y respuesta desarrollo web 2016. ¿Vale? Y lo he llevado a la base de datos. ¿Vale? Como me he enrollado mucho durante la clase, voy a ver la última parte, que es cómo acceder a una colección como esta para mostrar los resultados aquí debajo y ver las respuestas que se están recibiendo. Venga, vamos a hacer esta parte también, lo voy a hacer directamente. Voy a pillar el código y lo explico, ¿vale? Testando el real time. Aquí lo que voy a hacer, como ya hemos visto antes, que accedíamos a una colección a través de un evento, cada vez que se crea un nuevo elemento de la colección, en este caso va a ser una colección también. Los índices aquí eran res1, res2, res3, ¿vale? Pero ahora va a ser el índice de la colección, va a ser el identificador del usuario, pero cada uno de los usuarios irá guardando su respuesta debajo de su identificador, ¿no? Entonces ahora, lo mismo básicamente, accedo a la colección de resultados, que es muy parecido a la colección de respuestas, pues la colección de resultados, y cada vez que se genera un nuevo hijo, voy a recuperar el valor de la respuesta. Y esto de aquí es un código JavaScript que también se queda un poco feo porque estoy utilizando JavaScript nativo. Si utilizas un jQuery, una librería como un Angular, un Polymer, lo que sea, pues me facilitaría mucho este código. Pero básicamente lo que creo es un nuevo elemento, un article, que le estoy cambiando el HTML para mostrar aquí el valor de la respuesta. Dice respuesta user, que voy a traerme lo que es el usuario de la respuesta, el nombre de la persona, y luego la respuesta punto respuesta, que es lo que me ha contestado, vamos. Y luego hago el prepend, que esto es una función mía también, que lo que hace es muestra, inyecta datos, pero los inyecta arriba del todo en la lista de elementos que tengo aquí. Que tengo aquí. Bueno, vamos a ver si esto tal cual está, debería funcionar. Y aquí ahora me va a salir las respuestas que se han recibido. Dice Miguel Ángel Álvarez, dice en desarrollo web 2016. Fantástico. O sea, me está mostrando esa respuesta. ¿Vale? Ahora, voy a conectar con otro usuario de Google que tengo por aquí. De momento, como lo tengo en local, ahora lo subimos para que podáis tocarlo vosotros también. Voy a conectar con un usuario de Google que tengo aquí, diferente. Y ahora me va a salir otra vez lo mismo. Voy a autenticarme. Aquí ya me aparece la respuesta de lo que ha dicho Miguel Ángel Álvarez. En este otro usuario soy Miguel Ángel Álvarez Sánchez, que es mi segundo apellido. Y ahora de aquí lo que voy a hacer es, voy a decir que estoy conociendo Firebase ahora en Escuela IT. Y le doy a dar votar. Y lo que quiero que veáis es que
se va a modificar tanto aquí en esta parte como en esta otra, porque los dos están, los dos ventanas del navegador están suscritos al evento de Child Changed de esa colección. Y le doy a votar y automáticamente me aparece aquí también Miguel Ángel Álvarez Sánchez, que es este usuario, y me aparece aquí también, ¿vale? Aquí lo estáis viendo como en tiempo real estoy recibiendo las respuestas, las estoy mostrando sin tener que realizar ningún esfuerzo adicional, simplemente con JavaScript básico, ¿no? Bueno, yo creo que es buen momento para preguntas y ahora voy a subir esto ya a un servidor web para que lo podamos probar todos, ¿vale? Sí, la gente está preocupadísima de qué pasa si vota dos veces la misma persona, porque dice que no estás limitando por ningún lado. Claro, sí que lo estoy limitando, porque al estamos, fíjate que estoy guardando la respuesta dentro del identificador del usuario. Aquí ya tenemos dos usuarios, dos resultados. Uno para el usuario Miguel Ángel Álvarez Sánchez, este es el segundo usuario, y otro para el resultado Miguel Ángel Álvarez Asecas, que ese es el primero. Entonces, si yo voto, por ejemplo, y le digo que esto, cuando me enteré de que lo compró Google y fue cuando yo conocí Firebase, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es un set en esta posición misma de Firebase. No, en esta no, en esta otra. Que este es el usuario, si no me equivoco, este es el usuario... Bueno, da igual, de una o la otra, eso es lo mismo. Pero le voy a votar y fijaros cómo me ha modificado esto de aquí. Me modifica la posición que tiene el identificador de mi usuario. Y si alguien me intenta burlar la seguridad y dice, vale, pero espérate, que voy a cambiar el código del JavaScript y sé cómo hacerlo y tal, y me meto aquí, le modifico el script dinámicamente, y aquí en la base de datos, donde yo modifico, aquí en vez de user ID, le pongo aquí la. Si intento escribir en otro lugar de la base de datos, actualizo, ya no va a escribir en mi identificador, escribirá en esa cosa, en ese carácter raro que he colocado. Le voy a decir votar y no me modifica nada, me da un error, permiso denegado. ¿Vale? ¿Por qué me da un error? Porque yo, y lo veis aquí también el error, porque yo en mi regla de seguridad le estoy diciendo que para poder escribir en la posición de un resultado, tengo que comprobar que esté a que el usuario no sea null y que además el usuario, el identificador de ese usuario sea lo mismo que el identificador del índice de la colección que estoy utilizando yo aquí. Este $ID, este corresponde con el índice de la colección que tengo aquí. ¿Vale? Entonces, hago la comprobación de si el identificador del usuario es lo mismo que el lugar donde intento escribir, y si es, bueno, eso lo hace, esa comprobación la hace Firebase, pero yo la he configurado, si es me deja escribir y si no, no me deja escribir. Así que, como veis, no hay manera de que un usuario me vote dos veces distintas, porque yo solo voy a dejar que me escriba en un punto de la base de datos muy concreto, que es el User ID. Perfecto, entonces el voto es uno solo, lo que puede hacer es modificar su respuesta simplemente. Muy bien, si no, tendría que hacer un if. Exacto. Preguntan, ¿cualquiera que levante el bloque de script que tiene el app key puede insertar datos en la base, dar de alta usuarios y demás? Vamos a ver, el tema de dar de alta de usuarios y demás se tiene que configurar aquí. O sea, yo no puedo dar de alta de usuarios y no puedo hacer autenticación a no ser que configure aquí los dominios en los cuales yo estoy permitiendo estas operaciones. ¿Vale? Entonces alguien no puede venir y en su dominio, vale, sí, lo puedo hacer en localhost, pero yo podría, localhost ni siquiera se puede guardar. O sea que bueno, lo podrían bajarse el código, pillar mi API key y empezar a colocarme usuarios. Eso sí que lo podrían hacer. Lo que pasa es que escrituras en mi base de datos, gracias a las reglas de seguridad que yo tengo en la parte de base de datos, no lo van a poder hacer. Esta parte de aquí directamente no les permito escribir, porque solo tengo la regla de seguridad que sea un true. Esta parte de aquí
También, solo permito que sea la read, que sea un. O sea, solo permito lecturas. En la única que permito escrituras es esta parte de aquí, pero solo permito escrituras en los puntos donde el usuario. Solo permito lecturas si tú estás autenticado y en tu índice con tu usuario. O sea que yo, por mucho que tú me intentes burlar la seguridad e intentes guardar cosas ahí que no toque, que no quieras, pues no te voy a dejar. Vale, sí, te voy a dejar, sí, pero te voy a dejar solo una posición que corresponde con tu usuario. Más allá de ahí, no vas a hacer. Y como esa posición corresponde con tu usuario, si quieres modificar tu encuesta, yo creo que sí, no tengo problema en que la modifiques una y mil veces. Lo que no te voy a dejar es escribir en la respuesta del usuario Miguel Ángel ni en ningún otro usuario. ¿Vale? Entonces, va por ahí. Hay que. Bien. Y Tengo luego otra la parte de acá la que regla de dice seguridad, yo. ¿verdad? Un instante también te permite hacer validaciones. Yo también puedo mirar a ver que lo que están dándome tenga la forma que yo quiero que tenga. Si no tiene esta forma que yo estoy haciendo por las reglas de validación, pues no, tampoco voy a dejar. O sea, no voy a dejar que alguien me escriba el Quijote como respuesta en un esto porque le estoy diciendo que la longitud de una respuesta va a ser como máximo de 10 caracteres. O sea, nadie va a poder escribir nada que tenga que ver como más de, que tenga más de ese tamaño. Perdona, sí. No, está bien. Dice, Miguel, ya que no puedo utilizar Firebase como si trabajase con Postgres, sí que en un proyecto podría unir Postgres y Firebase, por ejemplo, para aprovechar su método de autentificación. Sí, exacto. Eso es posible perfectamente en un proyecto que tú tengas ya realizado, hacer una autenticación custom, que le llaman, y entonces tú tienes tu página web, tu proyecto, un Laravel, o lo que sea, hecho con Python, con lo que tú quieras, y digamos que para el tema de la base de datos en tiempo real te viene muy bien porque hay una zona del tal que la quieres implementar. Entonces lo que haces es con las opciones de autenticación personalizadas de Firebase, tú puedes autenticar al usuario en tu backend particular y luego con los datos del backend le manda la notificación a Firebase, le dice a través de un token, le dice este es el usuario tal y es autenticado aquí y este es el token de autenticación y tal y cual. Entonces Firebase ya reconoce el usuario y tú puedes construir reglas de seguridad que afecten a ese usuario que tiene que ver con el backend. Y con todos los datos de backend que tú necesites verificar también dentro de Firebase. No sé si era esta pregunta, Jorge, ¿entendías que iba por aquí? Sí, o sea, quería saber si podía convivir la funcionalidad de Firebase más allá de la base de datos con un código Sí. ya hecho. Perfecto, perfectamente. Sí. Esto conviven perfectamente. Incluso otra de las cosas que puedes hacer es directamente te autenticas en Firebase. Con las que habéis visto que es súper sencillo. Yo cuando estoy accediendo a una API REST, por ejemplo, para hacer cualquier operativa dentro de un servidor, y yo puedo mandarle un token a ese servidor lo decodifica y puede saber a qué usuario de Firebase de manera segura está afectando. O sea que puede ser tanto autenticarse en Firebase y mi servidor, mi backend, saber que ha podido autenticar en Firebase y cuál es el usuario y todo esto, como al contrario, autenticar en mi backend y luego desde Firebase con la regla de seguridad saber que ese usuario está autenticado en backend y le permite o no le permite acceder a los puntos de la base de datos donde deba o no deba. Bien, buenísimo. Al trabajar con la base de datos, al trabajar en la base de datos, ¿sería como trabajar una base de datos documental tipo Mongo? Sí, es muy muy similar, solo que Mongo te permite algunas otras utilidades que Firebase, que es una base de datos más sencilla dentro de que es las bases de datos documentales, el concepto es exactamente igual, pero el tipo de operativas que tiene Mongo, que es una base de datos muy potente, pues son mayores que las que te permiten Firebase. En Firebase puedes hacer consultas, pero consultas sencillas, o sea, digamos, filtrados y cosas así, es una las posibilidades de Mongo son mucho mayores, ¿vale? Bien, después preguntan bastante el tema de precios, o sea, cuánto sale Bueno, esto Firebase o cómo es la lo parte vemos más gratuita adelante. y todo eso. Vamos
Vamos a hacer la última parte de lo que tengo preparado para hoy. Y luego nos quedamos un poco más y hablamos un poco de lo que son las características de servicio y todo eso. He parado el servidor. ¿Vale? Y estoy también ls-l, que estoy en el mismo proyecto que estamos trabajando. ¿Vale? Ahora lo que voy a hacer es, voy a subir el proyecto a remoto. Hay un comando que es firebase deploy. Y yo, como ya había configurado con el firebase init este proyecto, lo que va a hacer es subir. A ver. Deploy, lo he escrito mal. Deploy. Lo que va a hacer es subir al hosting que tiene firebase. Lo está subiendo el proyecto que yo tengo local. ¿Vale? Vamos a ver si lo hace. Tardará unos instantes. Bueno, ya lo tiene subido. Y aquí me informa de la URL a la que yo puedo acceder para poder mirar este contenido. Lo envío para todos y voy a acceder. Probablemente me muestre cosas. Ah, no, mira, me lo ha mostrado la primera. Si, como este proyecto lo he utilizado otras veces, si no os muestra abrir un truquillo, las herramientas de desarrollo, entonces te permite, dándole el botón derecho, vaciar la caché y volver a cargar de manera forzada. Incluso no sé si tengo aquí registrados service workers. Voy a asegurarme que no, para que no me dé errores que me estaba dando antes. Bueno, pues vamos a ver. Ya lo tengo aquí en remoto. Y bueno, ya estoy recibiendo votaciones. Jorge, Rubén, podéis entrar y vuestras votaciones están apareciendo aquí en tiempo real, que era en la última parte de este ejercicio, pues para que nos viésemos un poco la gracia de todo esto. Yo puedo directamente haber construido mi script, y mi script directamente admite todos vuestros logueos, y todo el mundo os estáis logueando, estáis votando la encuesta, y yo estoy viendo en tiempo real, con el mismo código que estáis viendo ahí, todas las votaciones de todas las personas que habéis estado, que estáis en la sesión el día de hoy y que estáis utilizando el link para votar. Y eso es básicamente la clase en lo que consiste. Espero que haya gustado, sobre todo que haya sido interesante todo este tema de Firebase y mucho más, lógicamente. Voy a abrir por aquí también el curso de SQL IT, porque empieza este jueves la parte de Firebase. Vamos a estar este jueves, a partir de este jueves, trabajando con todo el tema de Firebase, no solo lo que hemos hecho hoy, sino mucho más, todos los servicios que aporta. No solo vamos a trabajar con servicios del lado del cliente. También en esta edición de Firebase, porque esta es la segunda vez que hicimos el curso de Firebase, la primera la hicimos con la versión 2 de Firebase, ahora vamos a trabajar con la versión 3, lógicamente, que es mucho mejor, tiene muchas más cosas. Y en esta segunda edición ya nos metemos también en otra cosa muy interesante, bueno, que es el tema del Firebase del lado del servidor. Y entonces vamos a trabajar con el sistema de almacenamiento, cómo estructurar los datos para que aprendáis a estructurar los datos dentro de una aplicación de Firebase y que, bueno, no tengáis problema al pasar de una base de datos relacional a una base de datos documental. Luego también trabajaremos con el sistema de login, veremos el usuario clave, el login con redes sociales, que ya hemos visto el día de hoy, pero bueno, lo veremos con un poco más de detalle, y con otras redes sociales. El tema de seguridad, cómo trabajar con la regla de seguridad, que es bastante interesante. El tema del Bolt Compiler, que es un lenguaje que te permite trabajar con la regla de seguridad. También veremos el deploy con Firebase, otras utilidades de la Firebase Command Line. El tema del storage, que es para poder utilizar Firebase para el tema del almacenamiento. Almacenamiento en la nube, casi prácticamente ilimitado, que tú puedas guardar archivos, etcétera. Notificaciones. Vamos a trabajar también cómo trabajar con notificaciones push, para que cuando tú
Si lo admites que el sitio web te mande notificaciones, tú puedes recibir las notificaciones cuando se actualiza el contenido, cuando alguien vota uno de tus recursos, una de las cosas que tú subes, o por cualquier modificación, yo puedo lanzar notificaciones si lo reciben en el móvil los usuarios o lo reciben en el navegador, incluso con el navegador cerrado van a recibir esas notificaciones. Perdona, con el navegador cerrado no. Lo recibirían cuando abriese el navegador. Lo que quise decir es con el sitio web cerrado. Aunque no tenga el sitio web cerrado, pues lo puedes estar recibiendo notificaciones. Luego vamos a ver trabajar con módulos prácticos en los cuales veremos Angular. Jorge será el que nos haga las claves de Angular y con Polymer. También me han pedido hacer React. Voy a ver si consigo todavía alguien que me lo explique con React, porque como alternativa, que no todavía a día de hoy no tengo el profesor. Entonces, bueno, de momento, si acaso se hará como clases extras. Y luego, como decía, el módulo del servidor, porque claro, todo esto está muy bien. La operativa del lado del cliente facilita muchísimo, muchísimo de verdad todo lo que es el trabajo, porque tú no tienes que estar trabajando con el lado del servidor, pero hay cosas que no puedes hacer con una aplicación del lado del cliente. Por ejemplo, una compra en un comercio electrónico. No lo puedes hacer del lado del cliente. Un compartir con, ya que tienes el usuario de Twitter de la persona, pues vamos a tuitear con ese usuario. Tampoco lo puedes hacer del lado del cliente. Determinadas operativas que las tienes que realizar dentro del lado del servidor, veremos cómo poder configurar Firebase dentro del lado del servidor. Lo haremos con Node.js. Y cómo podemos autenticar usuarios con custom tokens. Lo que os decía antes, desde el Node saber cuándo el usuario está autenticado, desde el lado del Firebase. Y también cómo trabajar con workers que están escuchando sucesos que ocurran dentro de Firebase para que cuando ocurran cosas, tú realices determinadas operativas que tengan que ver, comuniques con servicios web que no puedes comunicar del lado del cliente, como decía antes, comercios electrónicos o como APIs que necesites necesariamente que sea del lado del cliente, etcétera. Y todo eso lo veremos en este curso, que además, bueno, como siempre, ya sabéis que yo siempre organizo clases extras en las cuales practicaremos y haremos cosas. Además, quiero enseñaros otro proyecto que ya he publicado, lo publiqué ayer, probablemente puede tener algún pequeño problema, lo que sea, que no te sé decir si irá todo bien, pero esto es un proyecto que lo voy a utilizar como ejemplo durante las clases de Firebase. Es un proyecto, pues como veis, un poquito más avanzado, que ya tiene más complejidad, y lo que básicamente esto es un generador de memes. Ya no importa cómo te genera el meme, que al final es JavaScript, lo que me importa es que dentro del generador de memes, pues yo puedo entrar en un meme, ¿de acuerdo? Y lo puedo marcar como favorito. Bueno, este ya lo había marcado como favorito. Ah, no, con este usuario no. Lo he marcado como favorito. Lo puedo desmarcar como favorito, me salen aquí los favoritos, puedo tuitear este meme y directamente cuando lo tuiteo, pues el tweet se ha enviado. Ya si me voy a Twitter, lo encontráis aquí el tweet ya recién lanzado, debería estar. Vamos a mi usuario, aquí Memes Power, esto es lo que acabo de tuitear. Y puedo hacer distintos tipos de operativas. Bueno, eso lógicamente lo he hecho a través del servidor porque si no me funciona. O incluso el tema de los avatares, para no ocupar espacio de almacenamiento de Firebase, también los estoy mandando a un servidor y lo estoy haciendo por ahí. Y desde aquí, pues tenéis el generador de memes. Yo puedo crear nuevos memes probando. Y aquí pongo una descripción, me da igual ahora. Selecciono un archivo. ¿Vale? Yo inserto el meme. Una vez que está insertado el meme, lo puedo ver. Este meme solo es mío. Nadie. Aquí ha habido un problema porque no. Bueno, exacto, ¿no? Me dice, se me ha rayado y tengo que tener algún pequeño errorcillo. Y si le doy aquí a este meme probando, lo puedo hacer público. En el momento en que se hace público, aparece en la home y aquí lo tenemos. Ahora, en el momento que ya es público, ya puedes marcarlo como favorito
y alguien podría venir y, si se ha logueado con Twitter, tuitear este meme. Entonces, estos son, digamos que esta aplicación es bastante compleja de realizar, tiene. O sea, no es que sea muy grande y tal y cual, pero bueno, hacerla toda, 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 toda va a ser complicado que la lleguemos a desarrollar toda, pero iremos haciendo por partes diversos ejemplos de diversos tipos de operativas de que vas a aprender a hacer con Firebase. Vendrás aquí y las iremos implementando dentro de esta aplicación para que veamos los ejemplos, pues con una aplicación real que podáis estar utilizando, ¿no? También te recibe notificaciones. Lo que estáis viendo aquí, pues son notificaciones. Bueno, puedo borrarlas todas estas. Aquí me está abriendo los memes de a lo que se trata cada una de las notificaciones. Y bueno, todas esas cosas que bueno, hay cosillas que pueden estar mal porque la verdad es que las tengo. La tengo muy verde la aplicación, porque siempre cuando publicas algo al final hay cosillas que se tienen que ir ajustando, pero bueno, más o menos para que lo veáis también que tenemos preparado un buen material para poder hacer ejemplos durante las clases y ver cómo hacer esto, que en definitiva pues podría parecer una especie de red social de memes, donde la gente puede venir, hacer memes, dejarlos privados, ponerlos públicos. Tú recibes notificaciones de los memes que te están publicando, incluso las puedes recibir en el móvil si has validado que te puedas recibiendo. Mira, aquí tenemos un meme nuevo. Vamos a darle a favoritos a nuestro compañero, a Daniel. Y de hecho, mira, estoy recibiendo aquí notificaciones, puede que se vea ahí en el móvil de memes que estáis. Daniel me ha marcado como favorito algún meme. Ay, se ha puesto. Vale, ahí no sé si se ve. Y si lo pulsas, pues te abre la aplicación y te muestra el meme en concreto que se acaba de activar, ¿no? El que le ha dado favorito. Vale, pues bueno, eso es todo. Ahora sí, si tienes alguna otra preguntilla por ahí antes de cerrar, pues lo vamos viendo. Sí, hay dos que son bastante unidas. Una pregunta si no maneja Angular ni Polymer, si hay dificultades para dominar el tema. Y la otra es, para las últimas clases tienen que usar Node.js. Vamos a ver, las primeras clases de Firebase, aquí en el temario, en las primeras 7 clases del curso, vamos a trabajar JavaScript nativo. Hace falta saber JavaScript, ¿vale? Luego, para las siguientes clases, aquí lo ideal sería conocer ya de antemano la librería, porque entonces va a ser más fácil. Si no la conoces, pues te vas a dar un remojón y vas a aprender la librería a la vez que aprendes con las cosas que ya sabes de Firebase, pues vas a ir viendo cómo se implementan dentro de este framework, de esta librería. Polymer en concreto es una librería que, bueno, como todo, llegar a un nivel de experto, pues requiere tiempo, ¿no? Requiere meses y meses de trabajo y tal, normal, igual que todo en la vida, ¿no? Pero os puedo asegurar que en mis clases, aunque no conoces Polymer, tú vas a poder entender lo que se está haciendo y vas a poder reproducirlo tú, que luego ya si te pones y si estudias Polymer con el curso de Polymer de Escuela IT o con los vídeos que tenemos en YouTube, el manual que tenemos en desarrollo web, pues lógicamente pues le vas a sacar más partido y vas a entender mejor las cosas. Pero si no, vas a poder ir entendiendo las cosas y lo vas a ver qué facilísimo que se hace cuando trabajas con Firebase del lado de una librería, porque muchas de las cosas que he tenido que hacer a mano con JavaScript, pues directamente ya están hechas y tú no tienes ni que preocuparte por muchas de las cosas que están ocurriendo por debajo y facilita mucho la vida. Entonces, va a ser como pasar de JavaScript, que si lo habéis entendido, pues más o menos vas a este nivel, a un nivel todavía más sencillo porque
directamente las cosas te las dan hechas, simplemente vas a tener que ejecutar tal como hacer, ejecutar los procesos tal como se pide hacer en Polymer, etc. Y luego para la parte de Node.js, esta parte sí que requiere un requeriría un conocimiento de Node para sacarle bastante partido. ¿Por qué? Pues porque Node.js no es un lenguaje, así como te digo, Polymer tú lo vas a entender a la primera, tal cual. Node.js es un lenguaje que requiere estudio con un poco más de detenimiento, un poco más de tal. Yo mismo no me considero a día de hoy un experto en Node.js, ni mucho menos, pero las cosas las voy haciendo y bueno, con los cursos que no ni siquiera he hecho completos en Scuality, pero bueno, varios cursos que hemos trabajado con Node, que hemos ido tocando Node, pues voy manejándome bien. Pero todavía me queda mucho por aprender de Node.js que tal. Pero bueno, que yo lo intentaré hacer de manera que lo podamos ir entendiendo todos, pero esto sí, estas clases sí que sería ideal. Si a estas clases yo te diría, cualquier persona con conocimientos de JavaScript es capaz de asumirlas prácticamente sin estudiar Polymer de antemano, para estas clases sí que recomendaría antes leerse el manual de Node de desarrollo web o tener a cualquier otra referencia de Node para venir un poco preparado y saber las cosas típicas y básicas antes de poder asumir estas clases, ¿vale? Bien, preguntan por los días, porque dice que están los horarios en la web y no los días, y otros preguntan dónde se pueden inscribir. Así que Vale, muy bien. hacemos un dos Las por uno. inscripciones aquí, os paso el link en el curso de Firebase. En ese link. Y bueno, vamos a ver que todavía tenemos una promoción para los primeros alumnos. Aprovecharla si estáis interesados. Y pues los días, no está aquí información, sí que están las sesiones, pero los días de este curso van a ser lunes, miércoles y viernes, ¿de acuerdo? Entonces todos a la misma hora, 19 de España, y el resto de los horarios, pues más o menos aquí están los orientativos, confirmarlos que no haya cambios de horarios en la región o lo que sea durante el curso. Pero bueno, lunes, miércoles y viernes, con lo cual dejamos los martes y los jueves libres para poder hacer vuestras tareas, cada uno de las que tenga, o bien para repasar el contenido de los cursos. Luego ya os aviso que sí, que durante las clases yo del curso voy organizando clases extra para reforzar contenido que se ha visto en las sesiones anteriores, para practicar y poner ejemplos nuevos que a veces nos ayuden todavía a entender mejor el contenido que se va viendo. Esas clases extra ya no te puedo decir cuándo van a realizarse, porque yo las iré convocando en los días que, según mi disponibilidad, me venga mejor. Entonces, eso, yo que me conoce, ya sabéis que lo hago en todos los cursos y me gusta porque creo que agrega valor y nos pone en contacto más estrecho y nos da la posibilidad de ir entendiendo mejor las cosas, pero ahí no te sé decir, pero vamos, eso iremos buscando los horarios que mejor nos encaje para todos, ¿vale? Así, básicamente, lunes, miércoles y viernes, esos son los días de clase, esos son los días fijos y luego otros días que puedan ir surgiendo. Bien, hay varios que preguntan para más información y demás, que cliquen ahí abajo, ¿no? En la web, contacta con nosotros por temas de Sí, pagos y aquí demás. hay, sí, cualquier información, ahí os la podéis en contacto con Álvaro y Álvaro os explica cualquier otro detalle que queráis conocer de lo que es temas administrativos, si es temas docentes. Oye, Miguel, sé que el curso está muy bien, pero no sé si vas a ver tal y tal cosa que me interesa. Oye, pues me lo puedes tuitear. Mi Twitter es arroba midesweb, por ahí lo debe estar escrito aquí, arroba midesweb. Y yo te lo explico, a lo mejor mi correo electrónico lo habéis visto por ahí, también lo voy a estar contestando, ¿vale? Bien, por último, una pregunta más de Firebase y después hay otra pregunta del curso. Preguntan si el hosting de Firebase soporta Node.js o operativas de backend, o sea, servidor de backend. No, el hosting de Firebase básicamente son de archivos estáticos,
con lo cual no puedes colocar ahí tus archivos de Node. Durante el curso nosotros vamos a utilizar un VPS y durante el curso pues vamos a trabajar con este VPS que tengo contratado por otra parte, es un servicio externo que tienes que contratar por otro lugar. A mí el VPS que he contratado me cuesta 2,99 euros al mes, con 2 GB de memoria RAM, no sé cuántos espacios en SSD, o sea que es bastante potente, me da para mucho más de lo que voy a necesitar nunca dentro de lo que es esta aplicación, y ahí vamos a configurar una serie de scripts en Node.js. Además tenemos una clase de, bueno, para ver muy muy por encima cómo colocar en producción algunos archivos de Node.js y así no perderos si no habéis trabajado con esto nunca. Pero lo que voy, que lo tienes que contratar por otro lado, lo que es la operativa al lado del servidor. Por ejemplo, en app.desarrolloweb.com nosotros tenemos aquí un sistema de comercio electrónico. No vamos a ver comercio electrónico, no, en este curso, no queda fuera de tal, pero tú tienes, bueno, yo es que ya soy supporter, pero bueno, aquí tienes la opción de convertirte en supporter y eso tienes que hacer un pago, pues el pago lo llevas para allá. Entonces eso lo tienes que hacer un servidor tuyo, ¿no? En este curso, las operativas que vamos a hacer de backend, vamos a ver, por ejemplo, esto de aquí, tuitear un meme. Le vas a dar un botoncito para tuitear un meme y directamente, como yo ya estoy autenticado con... Si yo estoy autenticado con mi cuenta Twitter, tengo las credenciales, pues directamente las puedo utilizar y mandar tweets sin que necesites salir de la ventanita típica del tweet y todo eso, ¿no? Pues yo directamente desde el servidor, eso lo tengo que hacer desde el servidor. Otras operativas que vamos a hacer es la creación de custom tokens, que es una de las cosas básicas que necesitas hacer en el lado del servidor para poder comunicar cliente-servidor y garantizar que un usuario es realmente el que dice ser, ese tipo de operativas, ¿vale? O sea que sí que vamos a tratar del lado del servidor, pero lo vamos a tener que hacer en un servidor externo. Bien. Preguntan si las clases empiezan el jueves, después siguen viernes y lunes, o cómo es el tema del inicio de las clases. El inicio de las clases. Después preguntan si son recuperables. Sí. O sea, ¿qué pasa si hay un jueves más? Buena pregunta. Las clases se graban. Con lo cual tú puedes verlas las veces que quieras y el horario que tú quieras. Si no te interesa o no puede ser en ese horario para ti, no hay ningún problema. Las puedes ver las clases por las grabaciones y hacer el curso a tu ritmo, sin ningún problema. Además están disponibles de manera indefinida, o sea que siempre van a estar disponibles el curso para ti y vas a poder hacerlo cuando tú quieras. Pase un año, pase dos, pase tres, el tiempo que haga falta, el curso es tuyo y lo vas a poder hacer. Además las clases las entregamos también para descarga, con lo cual también las puedes guardar en tu disco duro perfectamente y mantenerlas ahí y verlas en cualquier dispositivo donde tú las necesites, ¿de acuerdo? Así que, pues sí, las puedes, como digo, hacer a tu ritmo y hacer como tú quieras, vamos, o sea, que eso ningún problema. Javi nos ha tuiteado, nos ha mandado este meme, trío calabar. Bueno, con lo cual, pues en ese sentido, pues lo vas a poder hacer. Y luego lo que es, nosotros mantenemos un sitio web que es privado para usuarios, donde puedes hacer las descargas, ver los vídeos por streaming también, y ahí vas a ver el link para acceso a las clases, también te lo comunicamos por correo electrónico, accedes, el mismo sistema que utilizamos aquí para el acceso a las clases es para durante todo el curso. Y vas a poder acceder o no y a la hora que tú quieras, cuando tú quieras, ¿vale? Bien, por último, al final, ¿qué esto si arranca el jueves la clase y después la otra es el viernes? Sí, esta semana es un poco extraña porque el jueves he dicho que generalmente no tenemos clase, pero empieza el curso el jueves. Ya veremos lo que hacemos, igual... vamos, igual la clase del viernes la utilizo
para hacer más prácticas o igual, bueno, sí, pero esta semana sí, habría 2 días de clase que sería jueves y viernes. El resto de la semana sí que sería 3 días de clase, lunes, miércoles y viernes. Y después no, hay preguntas más técnicas de pago y todo eso que lo pueden hacer directamente de la web. Muy bien, sí. Muy bien, pues yo creo que entonces lo vamos a ir dejando por aquí. Os agradezco a todo el mundo por la atención. Recordar aquí más información en la gente con los compañeros de contacto de Escuela IT. Y a mí, si son temas docentes, sin ningún problema, ahí los vemos por Twitter, los vemos por correo electrónico. Muchas gracias por vuestro tiempo. También muchas gracias a ti, Jorge, por el tuyo. Un placer estar acá, como siempre. Bueno, entonces nos vemos a partir de este jueves ya en clase, ¿vale? Un abrazo. Parando la grabación por aquí.